So, how do you think Bitcoin can affect an economy like Mexico or Latin America in the future? Well, I think that uh, all over the world, not just in Mexico or Latin America, what we're seeing is this uh, increasing inflation tax, which means that uh, people's savings are being taken from them without their permission, without their knowledge. And it's very sad, you know, especially for people who depend on this for their retirement. So Bitcoin is a way to protect against that because it cannot be debased. So the importance of Bitcoin is that it's tax resistant and, and many other things. But it very uh, specifically applies to hyperinflationary economies, uh, of which we have several in uh, in Latin America. And what would need to happen in Mexico for mass adoption for Bitcoin, or what do the governnícolas have <laughs> to do to? You know, push Bitcoin as a tool for freedom. Yeah, well the thing is, the first, first thing that needs to happen is people need to realize that they're being scammed, that they're being robbed by these uh, crooks in the government, you know. That's what they are. They're they fraudsters. What? Fraudsters. <laughs> they, 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 they commit fraud and they stand there and they say, hey, we're doing monetary policy. And they're just stealing uh, people blind. So, first thing that needs to happen is people need to understand how this works so they can then defend against that, right? But these uh, governicolas, you know, these uh, government cavemen, as I call them, uh, they're not dumb and uh, they're not stupid and they're not gonna uh, give away this power they have to confiscate people's wealth. So, you gotta take it from them. A lot of people think because you're taxing the government, you're doing good for the country, but in reality you're just feeding into their clown pockets. well, that, the whole thing about, you know, collectivist philosophy is to take from some to supposedly give to others. and uh, i have a good spanish phrase, you know, repartir para robar para repartir, se. to steal from some to supposedly Redistributed amongst some other guys, which might not be the most needy, it might not be the most poor, they might just be their friends and uh, the people who work with them or themselves. So they distribute, uh, they're just thieves. They're thieves 100%. Gobernícolas, a Gobernicolas. word that you patent. <laughs> Gobernícolas are thieves, you know, they they live off theft, but you know, this is. This is something that uh, we are here for the Atlas Society meeting, you know, and it's uh, very relevant because, as you know, it's named after Atlas Shrugged by Ayn Rand. And, uh, and Rand was so on the dot by pointing out that uh, looters depend for their existence on people allowing themselves to be looted. So, first thing we need to do is just realize that we're being uh, robbed and, and, and then do things to stop it. That's very mm, true. Yeah, no, but I like it. I love it. That's very true. You have to be radical to prove a point. And I wanted to know uh, do you think third world countries would benefit more from Bitcoin than first world countries? Well, we have seen more hyperinflation in third world countries like Zimbabwe, in Argentina, in Venezuela, in Cuba. Uh, but you know Germany had hyperinflation in the in the Weimar Republic, so uh, and if you look at the devaluation of the British pound over the past hundred years, i mean it's really pathetic, you know, so even the good old u s dollar is worth a really tiny fraction of what it was worth a hundred years ago, so it depends on the horizon, you know. But uh, I think everybody would benefit from understanding that the debasement of currency is is a very useful trick in the fraudster's uh, trick book uh, to avoid raising taxes or debt. Speaking of that, how has Bitcoin changed your life? You know, it gives me a, a, a new perspective of how. Um, we can aspire to keep our savings in a safe place, which means out of the claws of the looters and I think that's great. Um, it took me a while to figure that out, uh, but I think uh, Michael Saylor's done a fantastic job of explaining all of this, and he does it much better than I but uh, really it 's an educational question. Uh, people need to find out why it's so important to to keep a good part of your wealth in bitcoins. Is there a second best? No, there's a portfolio, but there's a mix of things. You know, for example, I have companies, and companies are always a great asset because they're productive assets and uh, they make profits year on year uh, by serving people, of course. If not, we wouldn't make any profits. But um, if you can't have a company, and, and most people can't, and then, then what are your options for saving money? Well, you you can invest in stocks, uh, which tend to be overvalued and you know pushed in a certain way for some people to benefit. Or, God forbid, you could buy bonds, which would be the dumbest thing in the world. Don't do that. Or you can buy some um, some uh, assets like gold or Bitcoin, and I think that that's the part where where Bitcoin will shine. If you have a an extra allocation for the uh, the hard assets and then take it in the form of Bitcoin. I think it's a very useful thing, yeah. Are you ready for the Spanish version? Sure. A ver, ya ahora cambiamos gears y vamos de reversa al español, algo que los dos, pues, dominamos. Claro. ¿Cuál ha sido tu aporte más grande o importante a la sociedad? O como acabas de lanzar tu tercer libro, o lo vas a lanzar en 14 días, que dice es esa idea que transforma negocios para cambiar el mundo. ¿Cuál es esa gran idea? <laughs> no, no es una gran idea. Mira, el libro, obviamente yo no me dedico a escribir libros, yo me dedico a trabajar, ¿no? a hacer negocios. Y los negocios para mí son servir a clientes. Hoy tenemos 21 millones de clientes en el Banco Azteca. Eh, son personas eh, de, de la base de la pirámide. Bueno, hay de todos, ¿no? Pero, pero nuestro banco empezó así, dirigido a la base de la pirámide y son 21 millones de personas que antes no tenían acceso a cuentas bancarias y que gracias a nosotros tienen una aplicación electrónica que jalen en iPhone en Android y, este, y es una cosa realmente fascinante todo lo que puedes hacer, ver, ver cuánto tienes, traspasar, hacer pagos, hacer ahorros, y de una manera muy segura y muy moderno Entonces, ese tipo de beneficio a miles de personas es lo que crea riqueza, ¿no? Entonces, cuando dices cuál es una gran idea, pues yo creo que la, más, la idea más importante que yo siempre he tenido es que tienes que pensar en cuál es el beneficio para el cliente. ¿Qué, qué vas a hacer tú que los beneficie a ellos? Si pues no, pues sino, ¿qué negocio es, ¿no? Y aparte, lo tienes que hacer de una manera que sea mejor que los competidores, ¿no es cierto? Claro, como tú dijiste en una entrevista, tienes que tener, te van a copiar la idea para hacer competencia y después tienes que evolucionar y todo eso. Claro, porque el primero que inventa la idea, eh, por ejemplo, cuando salió el iPhone, que lo inventó Steve Jobs, pues la idea de tener un, un dispositivo sin teclado, con, una, con un vidrio, era una cosa increíble, radical, nunca vista. E inmediatamente todo el mundo sacó su copia, ¿no? Entonces, es natural. Y es bueno. Yo siempre he dicho, la libertad crea innovación y la innovación crea competencia. Y la competencia crea más innovación y eso genera prosperidad. Ese es el círculo virtuoso de la libertad, innovación, competencia, prosperidad. De hecho, tú mencionaste el Banco Azteca, que eres dueño. En una entrevista con Natalie Brunel eh, comentaste que el Bitcoin va a ser como el oro, que van a haber estas empresas... Que la gente va a tener que guardar su Bitcoin ahí, como lo hacían hace muchos años con oro. Ya que tú tienes Banco Azteca, ¿por qué no has empezado a hacer eso? Mm. Bueno, mira, son dos motivos. En primer lugar, eh, en México todavía hay muy pocas personas que entienden lo que es el Bitcoin y que están dispuestas a invertir en ello. Ese es el número uno. Ahora sea, tiene que haber un mercado, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de crear un mercado educando a la gente. ¿Por qué deberían ahorrar en algo de bitcoins? Aunque hay algunas personas que luego compran y se baja el precio y están llorando después. Claro, no tiene las, <laughs> las manos de diamantes. ¿Tú te consideras que tiene las manos, diamond hands? Sí, por supuesto, porque yo no tengo un horizonte de, de inversión de unos meses o unos años, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que la gente reconozca eso. Ahora, el tema de la custodia del activo, sí es muy interesante porque, eh, en el caso del oro, sí es muy difícil, guardar una cantidad de oro y pues, que no te la robe, ¿no? ¿Pues dónde lo pones? ¿En tu casa? En, en, un, ¿En un pozo en el jardín de tu casa? ¿O dónde? ¿En un closet? Entonces, el tema de la custodia es difícil. También, eh, en el caso de las familias latinas que creen mucho en la familia y en dejar a sus hijos mejor que como estaban ellos, o sea, las herencias. Eh, también el oro no, no es muy bueno para las herencias, ¿no? Es difícil repartirlo. Y en cambio el Bitcoin este, es mucho más fácil. Pero tiene un problema, que si se te olvidan tus llaves, pues entonces ya perdiste tus Bitcoins para siempre, ¿no? Entonces sí es un problema. Claro, pero ya sabemos dónde las tienes, en tu casa, que las, que las metiste bajo tierra, ya sabemos. ¿eh? Ese es todo el tema de las llaves del Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una necesidad de que haya un custodio confiable. Que pueda ver tus asuntos y quitarte ese tema de la cabeza. Y, y ya hay varias compañías en el mundo que lo hacen, ¿no? Pero en México todavía está muy incipiente todo eso. Pero sí es empezado, porque vimos Grupo Electra que ya acepta Bitcoin. ¿Cómo sí. has visto ese progreso? ¿Cómo te ha funcionado? Pues también está muy incipiente. Lo aceptamos y ahí está el, el, el proceso. Pero son muy pocas las gentes que que quieren gastar su Bitcoin para empezar, ¿no? Primero hay pocas que tienen Bitcoin y luego si ya lo tienes, pues no lo quieres gastar, prefieres gastar el fiat, ¿no? Entonces como que es nice to have y seguro con el tiempo va a crecer, pero no, no es un big deal. El, el Bitcoin es más como un activo de largo plazo, ¿no? El otro día estaba escuchando ahí una, una idea que me pareció muy buena. Decía, el Bitcoin es como el oro en una bóveda eh, cerrada bajo siete llaves. Pero luego está el Lightning, que es un Bitcoin que se puede manejar en una cartera, ¿verdad? Y luego también está el Bitcoin Liquid, en la cadena esta del Liquid de Blockstream, que es muy interesante, que tiene mucho más liquidez y rapidez. ¿verdad? Entonces, hay como tres niveles de, de liquidez y de rapidez, donde el Bitcoin es. La más segura, pero la más lenta. Luego el Liquid, que es un poquito, mucho más rápida, pero con ciertos problemas de seguridad. Y luego está el, el Lightning, ¿no? Entonces, pues hay para todos. Cada quien puede escoger, ¿no? Eso sí, verdad. De hecho, tu papá, que es un gold bug, él no comparte la misma visión y amor que tú tienes para Bitcoin. No. ¿Cómo son esos debates en la casa? O sea, ¿cómo tú compartes tu punto? Sí, es muy difícil porque ya, mi papá es una persona mayor, pero... Le, le cuesta mucho trabajo eh, entender cómo es posible que yo, que soy tan inteligente, pueda pensar que unos dígitos pueden tener valor, ¿no? ¿Y qué le dices? Me le digo, pues sí, mamá, pero así funciona el mundo. Pues también eh, tus acciones son unos dígitos, tu cuenta en el banco son unos dígitos. Lo único sólido son los, las monedas que tienes ahí guardadas, ¿no? Eso sí es sólido. Pero... Sin, sin demeritar a las monedas, pues tienen, mucho, tienen muchas limitantes prácticas, ¿no? De transporte, de seguridad, de control de calidad, porque no sabes, o sea, mil cosas, ¿no? ¿Y tú has orange pilled a tus hijos? O sea, ¿son bitcoiners o tienes algunos que no? Eh, tengo. <coughs> Tengo uno que sí está Orange Peel completamente, de los grandes, y los chicos están en camino, pero todavía no tienen dinero. ¿Y no les quieres regalar un Bitcoin, así como dijo RFK? Yo le voy a comprar a mis hijos cada Bitcoin, uno tiene. Sí, no, ya le regalé a uno su Bitcoin. Sí. Sí. Y ahí, bueno, ya que lees más de 60 libros al año si tienes que escoger los top tres libros que te han cambiado toda la vida, o sea, que recomendarías ciegamente, ¿cuáles serían? Pues mira, es, es una pregunta con mucho truco porque para que me acuerde yo de los tres libros. Porque tendría que hacer, ya sabes, el ejercicio, ¿no? Pero pues top of mind, ya que estamos aquí en el Atlas, todo mundo debe leer Atlas Shrugged y The Fountainhead, ¿no? El, todo el que no conozca Ayn Rand pues se la está perdiendo horriblemente. Y también... Siguiendo con el vicio del top of mind, pues los libros de Din Amu sobre el Bitcoin Standard, el Fiat Standard, son buenísimos libros, ¿no? Y el nuevo, el que tiene Principios de Economía, me parece fascinante el libro. Pero porque estamos en este tema, ¿no? O sea, tengo una cantidad de libros bárbara y tengo por ahí mi lista de los top 10, pero ahorita no me acuerdo cuáles son. Ah, bueno, esa sí la tienes que compartirte, está pendiente, la voy a esperar en Twitter. Bueno. Y me han contado que se viene Bitcoin en español, TV Azteca, con Bitcoin, con la revista de Bitcoin. ¿Cuándo empezamos? Ah, caray, pues no me han informado, pero pues ok, allá los de Azteca tienen que hacer sus cosas. Acuérdate que yo me retiré de Azteca, soy este, Honorary Chairman, y eso lo maneja mi hijo Benjamín Salinas. Y este, entonces no estoy tan metido en el tema de, de la media como antes, aunque sí muy atento al tema de las noticias, entonces puede ser una buena noticia. Exacto, sería bueno, Benjamín, ya nos adelantamos aquí con tu papá. Sí. ¿Cómo dirías este, que te ha ido ya que abriste la Universidad de, de la Libertad, que es para emprendedores? Tú como un emprendedor, ¿cuál ha sido ese consejo que te ha motivado o que te ha inspirado? Algo que, no sé, te llena de, de energía para seguir todos los días. Una frasecita. Pues nunca te des por vencido, nunca te des por vencido. No es que falten ideas. Es que falta compromiso para desarrollarla y ejecutarla. Y, y eso requiere carácter, ¿verdad? Y requiere decisión. Entonces, nunca te des por vencido y vas a lograr pues, todo lo que te propongas. Fácil, ¿no? Y a la última pregunta en español. ¿Cómo te enamoraste de Bitcoin? ¿Cómo fue esa...? Porque invertiste primero, pero no sabías todos los beneficios que tenían. Sí. ¿Cuál fue ese momento, ese eureka moment, que dijiste, no, esto sí es para largo plazo, que va a cambiar la industria, va a cambiar la vida de cada una de las personas? Y si no, like, we're still early. We're still early, sí, por supuesto. Pues mira, es una cosa muy rara porque, eh, el gran amor es cuando lo compras en 200 y se sube a 800, pues ya no estoy feliz, ¿no? Este, soy un genio de las finanzas y este, gané mucho dinero. Y entonces eso pues, te pasa a ponerle mucho interés. ¿no? Pero claro, luego se va de 800 a 15 mil y dices, bueno, aquí soy. ¿verdad? O sea, primero lo vi como una inversión súper exitosa, que corrí con mucha suerte porque la descubrí. Pero ya después ya no lo vi como una inversión, lo vi como, como una forma de vida. Es decir, pues claro, lo que hay que hacer es nada más comprarlo y guardarlo, no es para vender. O sea, si se va a 100 mil dólares, no me importa. ¿Ves? Y tú sigues stacking your bitcoin. Y eso, claro, sí, por supuesto. Y, y eso es una cosa difícil porque la gente está acostumbrada a decir, bueno, es que si hago esta inversión y gano dinero, entonces realizo la utilidad y entonces este dinero lo voy a usar para, no sé, una casa, o un coche, un viaje, algo, ¿no? Pero cuando, consigue, cuando cuando le entiendes al Bitcoin, si es, lo único que hiciste fue no perder todo ese dinero que te estaban robando los gobiernicos antes. Aquí está, mantuviste tu capital y como eres de los primeros, ahora vale más. Pero en el tiempo, yo creo que el Bitcoin se va a estabilizar. 100%. Pero de hecho hay, hay personas que hasta han sacado un préstamo del banco mm. pensando que este año Bitcoin iba a subir más. Eso es muy peligroso porque, mira, pedir prestado. Puede ser que no suba, puede ser que se baje, puede ser que te, te, te exijan el préstamo y entonces pierdes tanto lo que diste en garantía como lo que compraste. O sea, usando el leverage, o sea, la palanca, es, no es para cualquiera. ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque... Yo soy un inversor muy sofisticado, pero la mayor parte de la gente no es así. Nomás está buscando dónde guardar un poquito de dinero que no se lo robe el gobierno. ¿no? Entonces, para eso debería comprar unos bitcoins, cada mes comprar unos poquitos ads, en stack them, and that's it. Pero justo dijiste que Bitcoin se va a estabilizar. ¿Cuándo piensas que eso.? No tengo idea, pero hoy digo, vamos, si me dices, es que puede subir a 100, sí, sí puede. ¿Se va a quedar en 100? No sé. No sé, ahora si te fijas, nada más son 21 million bitcoins para todo el planeta, ¿no? O sea, mucha gente ha sacado este cálculo antes que yo, ¿no? Evidentemente es un, es un bien muy escaso y, y, y they're not making any more, ¿no? Excepto los que están programados, ¿no? Entonces, no tiene más que subir. ¿eh? Cuando digo estabilizar, digo que no va a tener estas subidas y bajadas tan tremendas. Muchísimas gracias.